Buenas tardes, querida comunidad. Nos ponemos de pie para dar comienzo a la celebración del matrimonio de José y Viviana Tesoro. Para que acoja complacido a estos hijos suyos que van a contraer santo matrimonio
los bendiga y les conceda vivir en unidad permanente.
Segunda lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivan en el amor, igual que Cristo nos amó, nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. El que quería presentársela a sí mismo toda, representiéndose sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y inmaculada. Así los maridos deben amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ese es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te amamos. José y Viviana, después de 5 meses de preparación para llegar al matrimonio, investigación prenupcial, recuerdan nuestra charla de la comunicación, cuando hacer papá y mamá,
y vienen delante del altar del Señor, están diciendo sí al amor. Y aparte de decirle sí al amor, están invitando a Cristo a que viva con ustedes, a que Cristo consagre ese amor que ustedes tienen. Y que ojalá esto sea de ejemplo para todos los que hoy nos están acompañando, aquellos que están aquí sentados en la congregación que aún no han tomado la decisión de casarse. Cada vez que una pareja se casa, consagra su amor al Señor. Eso significa que yo invito a Cristo a que entre a vivir en nuestro hogar. Así que José y Viviana, felicitaciones por invitar a Cristo el Señor a que sea parte de su vida. A veces se cree que son solamente dos los que se casan. No, somos tres los que nos casamos. Tú y nuestro Señor Jesucristo, que es el que viene a sellar esa unión. Hoy ya estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo. Hoy estamos en su vigilia. El Espíritu Santo va a descender sobre el cenáculo, sobre esa sala de oración donde está la Santísima Virgen María y los apóstoles en oración. Y es el Espíritu Santo quien va a confirmar en ellos su fe, va a confirmar en ellos todo lo que Cristo el Señor les enseñó, de todo lo que el Padre Celestial le comunicó a Cristo, y por último van a salir gozosos a predicar el Evangelio. Hoy ustedes, a través de los anillos que se van a poner, este es el símbolo del Espíritu Santo en el matrimonio. Es la unión de ustedes con Cristo. ¿Ven lo importante del matrimonio? El Espíritu Santo es quien sella la unión entre el hombre y la mujer. Y es el Espíritu Santo que a través del anillo, que es un símbolo de unidad, por eso ustedes van a ver que el anillo es redondo, no tiene ni un fin ni un comienzo. No se sabe uno, el labrador o el joyero, cuando hizo el anillo, uno no sabe ni por dónde comenzó. Ese es el misterio del anillo y ese es el misterio del matrimonio. El Espíritu Santo que viene a confirmar en ustedes ese amor que en aquel entonces ustedes los se dijeron sí. Comencemos a llevar una relación, creemos este hogar, tengamos hijos y consagrémosle nuestra relación al Señor para que Él esté con nosotros todos los días. Soy Viviana. No es bueno que el hombre esté solo. Haré pues un ser semejante a él que lo ayude. Es Dios hablando. Dios entonces formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó al hombre para que él les pusiera nombre. Y cada ser viviente había de llamarse como el hombre lo había llamado. El hombre, José, en este caso, puso nombres a todos los animales, a las aves del cielo y a las vías salvajes. Pero no encontró en ellos un ser semejante a él que lo ayudara. En pocas palabras, José y Viviana, Adán no encontró a alguien que hablara su propio idioma. Adán no encontró un ser que fuera igual a él. El caballo no se parece al ser humano. Las palomas no se parecen a nosotros. Las vacas menos, el gato menos. Por tanto, entonces, Dios se da cuenta que Adán está incompleto y que algo le hace falta. Y Dios, en esa infinita sabiduría, seguramente contando también con el Espíritu Santo, a quien ya estamos celebrando, hace caer en un sueño profundo al hombre y este se duerme. Le sacó una costilla tapando el hueco con la carne. Y de la costilla que Dios había sacado del hombre, formó una mujer y se la llevó ante el hombre. Entonces éste exclama: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se va a llamar mujer, porque ha sido tomada del hombre. José y Viviana: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. José y Viviana, escúchenme bien. En el hogar, ni el hombre ni la mujer es más que el otro. Los
dos están al mismo nivel. Los dos en el hogar siempre van a estar al mismo nivel. Ustedes y yo somos hispanos. Y en nuestra cultura hispana se nos ha metido desde muy niños que el hombre es el que está por encima, luego viene la mujer y luego vienen los hijos. Si vamos al orden de creación, diríamos que sí. El hombre está primero, viene después la mujer y después vienen los hijos, porque lo estamos viendo en el libro del Génesis. Pero cuando Dios une a una pareja, José y Viviana, cuando Dios une a una pareja, aquí es donde vienen las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Y son las mismas palabras que Dios le dijo a Adán y a Eva. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí es donde nos damos cuenta, queridos hermanos míos, que el hombre no es el que está por encima y puede hacer lo que quiere en el hogar. No. Dentro de la pareja, ninguno de los dos está por encima del otro. ¿Por qué? Porque el mismo Adán nos lo dio a entender en esta primera lectura. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso la voy a llamar mujer. Mujer que es similar a mí, pero es completamente diferente en todo. Inclusive en la anatomía de su cuerpo, completamente diferente. Pero es aquella que me va a ayudar a mí a caminar y progresar en este mundo. José y Viviana, hoy ustedes están consagrando su amor delante del altar del Señor. Y los dos están para ayudarse. Los dos están para protegerse. Y los dos están para servirse. Dentro del matrimonio no hay sirvientes. Dentro del matrimonio lo que hay es una pareja. Dentro del matrimonio lo que hay son los esposos. Esposos. Y el esposo significa que yo soy igual a ti y que me reflejo en ti. Eso es ser esposo. Eso es ser esposa. Por tanto, dentro del hogar, dentro de la pareja, no podemos competir dentro de nosotros. Hay muchos que dicen, yo no puedo permitir que mi mujer gane más dinero que mi persona, no porque me va a humillar. Entonces, si te humilla, no puede ser tu esposa y deja de ser llamada esposa, porque dentro del hogar yo no puedo humillar. Es que yo soy el que entro el dinero, ya dejaste de ser esposo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. No somos dos. No somos dos. Y esto me lleva inmediatamente a pensar en esta fiesta del Espíritu Santo que estamos celebrando. José y Viviana, esto inmediatamente me lleva a la primera charla que ustedes dos en persona tuvimos. La charla de la comunicación. Hablamos de la comunicación como el vehículo por el cual entró en ustedes el amor. Y Dios nos da a nosotros 5 vehículos por los cuales podemos comprender y entender las cosas que están pasando. La vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Y entonces, ¿cómo entró el amor por ustedes? A través de los ojos. Y después se hablaron. Los dos principales vehículos del amor. Y es así como Dios se comunica. Dios ve y ahora sí habla. Dios ve lo que le hacía falta a Adán e inmediatamente dice, él necesita a alguien igual y semejante. Esa es la parte de la comunicación, José y Viviana, que por favor, nunca les falte en el hogar. Siempre para que una familia, para que unos esposos, para que una pareja
pueda llegar a vivir completamente de acuerdo a lo que Dios nos pide y nos manda, siempre va a tener que ser la comunicación, ni siquiera el amor, porque el amor, mientras no haya comunicación, nunca el amor va a entrar, nunca, muchachos, nunca, nunca. Siempre el amor necesita la comunicación. Preguntémonos cuántas parejas han dejado de comunicarse. Y por cuántas parejas que han dejado de comunicarse, es que han habido matrimonios rotos, han habido divorcios. ¿Por qué? Porque faltó la comunicación. Yo quiero que entre ustedes, muchachos, porque ustedes están muy jóvenes todavía, muy jóvenes, mantengan alta la comunicación, alta, alta, no se escondan nada, no se escondan nada, porque siempre el esconder parte y divide la relación entre nosotros. Siempre el esconder cosas en una pareja, en una relación, siempre, muchachos, acuérdense del padre Arthur hoy, en esta víspera de Pentecostés, siempre cuando una pareja esconde cosas, siempre va a dividir y a fracturar la relación. Entre más yo me comunico, yo más claro y honesto soy. Y entre más claro y honesto soy, más Espíritu Santo en el hogar. Más Espíritu Santo en el hogar. Me alegra tantísimo celebrar hoy, Día del Espíritu Santo, su matrimonio. Muchísimo me alegra. Y sobre todo, por toda la preparación que hemos tenido. Y me alegra, José, porque te he visto aquí antes tomando fotos para matrimonios, y eres hoy tú el que estás aquí sentado. ¿Ves cómo funciona el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es perfecto. Él es perfecto. Él sabe dar a cada uno según uno abre el corazón. ¿Quién creyera que después de tener una cámara, hoy estás aquí delante del altar diciéndole al Señor, quiero que consagre mi relación? Pues que así sea, que el Espíritu Santo consagre esta unión matrimonial hoy, los ayude a vivir felizmente, que sean el uno para el otro, que se amen, que se comuniquen, que se hablen, que se digan las cosas, y vamos a vivir de forma igual. Aquí tú y yo somos iguales. No somos separados. No estoy yo más arriba y tú más abajo, o tú más arriba y yo abajo. No, aquí estamos a la par. Porque este es el sello y la gracia que el Espíritu Santo da a todo aquel que ama a Cristo de corazón. Que así sea. Queridos José y Viviana, ustedes han venido hoy aquí a la casa de Dios para que Él cede con su gracia la voluntad que tienen de contraer santo matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana aquí en la comunidad. Cristo bendice abundantemente su honor conyugal, y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento especial para que se guarden mutuo y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. José y Viviana, ¿vienen libre y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados? Sí, padre. Sí, padre. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, padre. Sí, padre. ¿Y están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos
y educarlo según la ley de Cristo y de su Iglesia. Sí, Padre. Sí, Padre. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y la Iglesia. Yo, José, te recibo a ti. Viviana, como mi esposa, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. Yo, Viviana, te recibo a ti, José, como mi esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Amén. Que el Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal de amor y fidelidad. Amén. Recibe esta alianza en señal de amor y fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. José, recibe esta alianza en señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las arras. Bendice, Señor, estas arras que José y Viviana se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Amén. Viviana, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Amén. José, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Amén.
les acompañe siempre y vamos a responder: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por José y Viviana, quienes acaban de unirse en el santo matrimonio, para que gocen de salud de alma y cuerpo, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Para que el Señor, que bendijo con su presencia las bodas de Cana de Galilea, los mantenga fieles a la alianza del matrimonio, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Para que su amor sea fructuoso y perfecto, apoyándose y ayudándose mutuamente en paz, y así del testimonio de su nombre cristiano, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Para que todo el pueblo de Dios crezca en virtud día a día y para que todos los necesitados se encuentren fuerza en la gracia divina, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por todos los cónyuges aquí presentes, para que la gracia de su matrimonio se renueve por el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Señor, envía el Espíritu Santo de tu amor sobre esta pareja, para que sean uno en mente y corazón. Concede a los que has bendecido y unido que ninguna tristeza destruya su felicidad y que nadie los separe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Bendice, Señor, este lazo, símbolo de la unión indisoluble que Viviana y José han establecido desde ahora ante ti con tu ayuda. Amén. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como Padre, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos José y Viviana, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, nuestros ángeles de la guarda y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. De pie, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hermanos, pidámosle a Dios que bendiga y proteja a estos esposos a quienes ha enriquecido con el sacramento del matrimonio. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer, y
y colmaste de bendición su unión conyugal. Te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se han unido por el sacramento del matrimonio. Que descienda, Señor, sobre esta esposa Viviana y el compañero de su vida, José, la bendición abundante de tu cielo. Que la fuerza del Espíritu Santo inflame sus corazones para que al gozo de su vida matrimonial añadan el encanto de los hijos y enriquezcan con ellos a tu iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo. Que te invoquen en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres y después de una feliz ancianidad lleguen al reino de los cielos acompañados de quienes hoy comparten su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo, que es amor, démonos fraternalmente la paz. Este es Cristo Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Recuerden que solamente recibe comunión quien esté en gracia de hacerlo. Thank you.
a esta nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padrinos, por favor, retírenle el lazo a los esposos para presentarle las flores a la Santísima. Querida comunidad, les presento a los nuevos esposos José y Viviana Tesoro.